Hace un año atrás, los jóvenes de todas las colectividades políticas se comprometieron a construir un escenario de debate sin agresiones y tratando de levantar el nivel del debate político. ¿Qué pasó en este año? ¿Y qué participación van a tener los jóvenes en esta campaña electoral y cómo estarán representados en las listas de cada uno de sus partidos? Este será el tema de este martes, aquí en 3356.